Ley, this is Coco Clo-Clo coming to you live from Paris's finest club, the Marble Palace. I can barely hear myself tonight. If you're not watching the TV right now, you better change that channel because you are watching live on TV right now, the YouTube show, Para One TV. This is where it's going to be tonight. Love you all. Keep it foxy, keep it fierce. I'm going to go dance my ass off. Later. Más, además, como he podido seguir su trayectoria, la verdad es que diría que es una todoterreno de la música, porque yo he disfrutado con ella en muchas noches. La influencia es complicado determinarla, ¿no? Porque, hombre, sabes que es tu hermana pequeña, que te llevas 9 años con ella, que te coge discos, que te coge cintas. Promotores, disc jockeys, desde hace años pues nos vamos encontrando en diferentes puntos, fiestas, y Betty, pues desde el principio nos llama mucho la atención por su energía, su carácter y su chispa, que uno cuando ya tiene su experiencia pues sabe reconocer en un artista. Pues conocí a Leticia en el posgrado de gestión empresarial de la música que organicé con Vicente Martínez hace ya unos 4 años, y la verdad es que Leticia desde el primer momento quedó claro que formaba parte del grupo de estudiantes aventajados. Quedó muy claro que sabía muy bien que a la creatividad había que ponerle algo de orden y de método. Para nosotras, yo creo que cuando la gente ve Ley DJ y tal, para nosotras siempre es Leti, estoy encima del escenario pinchando o tomándonos un café con ella. Una de las mejores virtudes que tiene ella como disc jockey, que es que sabe captar muy pronto cuáles van a ser un poco los gustos o por dónde pueden ir un poco los tiros de determinadas sesiones, simplemente con ver un poco en qué marco va a hacer su trabajo o ver un poco la gente que asiste a ese evento, ¿no? Y sabe adaptarse muy bien a diferentes tipos de situaciones, ¿no? Claro, para saber qué es lo que le va a gustar a alguien, tienes que conocerlo antes. Y creo que eso es lo que ella hace bien. Leti, a día de hoy, en 4 años, ha pasado pues la mayoría de festivales españoles, ha pasado en eventos como la World Ocean Race, ha pinchado en Copa América, una post-party de un MTV. Sin duda creo que uno de los fuertes de Ley DJ es su imagen, su carisma mediático, la facilidad y lo bien que, entre comillas, se vende. Persona que vive 24 horas por y para la música.
una todoterreno, pero sobre todo que cuida a su audiencia y la mirada. Bueno, Leti para mí es bastante reconocible por su energía y puesta en escena, por las ganas de hacer cosas nuevas, innovar tanto a nivel musical, por no tener ningún tipo de tapujo o miedo a la hora de romper una sesión, lo que puede ser algo más ordenado o correcto para lo que es una sesión de un club de nivel como puede ser la 3. Y eso me gusta particularmente bastante, me gusta la energía que le pone, el carácter, la manera de comunicarse con la gente y bueno, para mí es su sello sin ninguna duda.